hasta el cielo? Y ahí, ahí arriba estoy yo, llena, completamente llena, brillando para todo el mundo, extendiendo mi luz hasta llegar a lo más profundo del ser de cualquier persona de este mundo. Estoy llena, estoy repleta, muy, muy llena. Continente miles y miles de cosas. Días como el de hoy, días como este, que brillo de esta forma, acontecieron tantas y tantas cosas. ¡Oh, madre mía! Era increíble. Recuerdo la primera vez que vi este montículo, porque aquí no había nada. Era un montículo, ¿sí? ¡Madre mía! ¿Alguna gente llegaron? Y empezaron a ir a trabajar. Uy, a trabajar porque querían ver algo encima, en lo más alto de la afuera. Sí, porque querían verlo todo. Porque querían ver a todo lo que llegaba a este pueblo. Decían que era el enemigo. Tenían que hacer muchas cosas para que no entrara. Otros, sin embargo, eran tus amigos y abrían las puertas de una forma extraordinaria, con una alegría, y por ahí intentando de que se sintieran lo más cómodo posible. Eran amigos y los acogían, como acogemos a todo el mundo en estos momentos. Sí, os acojo con mi luz para toda la noche, para esta noche, porque estamos aquí en el castillo del Coronel, el castillo de la villa. Pero después haremos algo más. Sí, bajo mi encanto nos iremos allá arriba, allá, a la zona de Villa Pasto, como suelen decir la gente de este pueblo. Aquella zona que donde también en lo más alto estamos en un día especial, un día de luna llena. Thank you.
un hombre que se dedicaba a viajar constantemente vendiendo aquello que más se demandaba y haciendo lo que fuese necesario para ganar y cuanto estuviese en sus manos. Una tarde, como era habitual, don Venceslao descansaba placenteramente en el salón. Aunque había algo que no le dejaba relajarse como era debido. Su mano iba a su bolsillo en busca del reloj. Miraba la hora. Un gesto que repetía una y otra vez. ¡Ay! ¿El minutero había perdido el compás? Miraba atento. El movimiento era correcto. ¿Sería el enorme deseo de ver de nuevo entrar a su hija por aquella puerta? Había estado varios meses en otro país para formarse como una señora y necesitaba ver su destello, ese destello de sus ojos que era maravilloso. ¡Uy! De pronto, pareció escuchar una voz. ¡No! ¡Unos pasos cercanos! En ese momento, se abre la puerta y la angustia se desvaneció al completo. La misma que incrementó de nuevo al ver el porte nervioso de su hija. Ella entró con la cabeza cabizbaja, sin querer mirarlo a los ojos. Padre, ya sabes que he estado lejos de ti. Sé que me ha echado mucho de menos. Que su amor hacia mí es inmenso. Te he contado las experiencias vividas y te has alegrado de cada una de ellas. Sin embargo, hay algo que dejé oculto entre las sombras. Sé que el honor para usted es lo principal. Y no encuentro el modo de expresarlo. Cada vez que intento decirlo, mi voz flaquea. Magdalena iba con mil dificultades relatando el romance sucedido en París con un apuesto joven. El comerciante, atónito, quedaba más inmóvil según escuchaba las confidencias de su hija. Sin apenas poder pronunciar palabras, notaba hervir la sangre por sus venas. El furor potenciaba los latidos de su corazón. La mala noticia iba devorando su interior. Respiró hondo, hasta que por fin logró romper su silencio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra para la familia! ¿Qué vas a tener un niño sin estar casada? ¿Sabe lo que ha hecho? ¿Qué va a hacer de nuestra vida social? No lo puedo compartir. Vete de mi vista. Vete a tu habitación. Ya veré lo que hago contigo. Don Venceslao le dio vueltas y vueltas toda la noche. Estudió aquella horrible situación hasta tomar la decisión que debía exiliar a su hija para que su maternidad fuese un profundo secreto familiar. Tenía la obligación de seguir manteniendo su buena reputación. Sin dudarlo, cogió el mapa para recordar los lugares recorridos en aquellos viajes comerciales. Inglaterra, no.
Francia, aquí empezó el problema. Italia, mucho menos. Allí reside toda la familia. Ningún lugar era de sobrado. Debía estar lo suficientemente lejos para que su hija le fuese casi imposible volver. Y, por supuesto, no debía vivir ningún conocido. Así, sin más, cuando menos lo esperaba, su mente comenzó a adquirir lucidez. Recordó la mansión que estaba construyendo en aquel pueblecito tan pequeño. Ese que tenía una situación privilegiada para ampliar sus influencias comerciales. Aquí, el Cornil. Este hermoso pueblo de la campiña andaluza. Aquí se va a solucionar el problema. Inmediatamente, el padre lo preparó todo para viajar a aquel lugar tan recóndito. La travesía se le hacía eterna. El mar parecía embravecido al igual que él. Después, el carruaje, por aquellos caminos angostos que dañaban aún más su corazón. Hasta que por fin empezó a visualizar la torre de la iglesia, coronando aquella villa. El camino sigue. Aquellos caballos siguen trotando, avanzando por las calles, dirección a las afueras, donde resplandecientes erguían los muros de la mansión de recreo. Allí está. Al apearse, don Venceslao recordó tiempo atrás. Aquel tiempo tan feliz. En sus manos, aquel acuerdo exigido, aquel, al solicitar el permiso para su construcción, la construcción de aquella casa, aquella mansión tan bonita, y donde el cabildo le había pedido mantener acondicionado el camino desde el pueblo hasta la casa. Así se decidió y así se hará. La obra iba culminándose. Los albañiles trabajaban sin descanso. A la vez que avanzaban la construcción, quedaban más perplejos. Y cada
nada con el leño que pasaba por allí, se quedaba totalmente extrañado. Siempre brotaban algunas frases como ¡qué casa más rara! O ¡fíjate, ni tan siquiera tiene tejado! Y aquel que dijo ¡vaya con los refinados extranjeros! ¡No saben cómo gastar el dinero! Aquella construcción nada tenía que ver con las casas de aquella villa. Tenía ladrillos vistos en el exterior y unas llamadas influencias modernistas. Llegó la hora. Doña Magdalena ha de partir. Ella empezaba su pesadilla. Tras el largo camino y pernoctar en incómodas posadas, Magdalena llegó a su casa, aquella casa de estilo italiano. Su padre, al día siguiente, se despidió para seguir en sus quehaceres de negocio. Aquellos negocios un poco extraños, un poco raros. No sin antes de darle una instrucción a Magdalena y comunicarle que cada cierto tiempo recibiría una paga para que pudiese subsistir. Cuídate mucho, hija mía. Como todas las familias acomodadas de aquella época, la joven es asistida por una sirvienta y otros trabajadores, encontrándose entre ellos una familia de la villa. La sirvienta se levantaba muy temprano, con la luz del sol. Hacía su trabajo a diario, limpiaba el polvo con sumo cuidado para evitar romper los caros fundamentos. Lavaba la ropa con sumo esmero. Mantenía la casa impecable. Y escuchaba también con dulzura las penas de la joven señora. Transcurren varias semanas y llega una visita inesperada. Don Marcelo Cerruti, ese hombre de confianza
de don Venceslao, aquel comerciante. Don Mancelo entra en el jardín, saludando a la joven. Este relata que ha hecho una travesía con la puntualidad exigida. Le trae la paga de manutención, según órdenes de su padre. Le anuncia su estancia durante varios días hasta conocer con exactitud cómo se encuentra ella y también trasladar la información a su padre. Con una copa de vino será más agradable nuestra conversación. Don Marcelo brinda. Pasan unos días inolvidables. Junto a aquella joven llena de vida. Su despedida llevaba la esperanza que pronto pasaría el tiempo determinado y podría ver aquella sonrisa que le había llegado a lo más profundo de su corazón. Pasan días. Semanas. Meses. El vientre de Magdalena crece sin reparos, notando esos maravillosos movimientos del pequeño neonato. Y mientras, Zulia despierta. ¡Ay! Dentro de poco llamará a mi puerta ese apuesto Marcelo. Y casi al mismo tiempo veré los ojos de mi hijo. En una noche tibia e inolvidable, Magdalena acoge sus brazos por primera vez a su bebé. Día lo acuna con ternura, amando todo su ser. Los niños del pueblo se acercaban a ver a aquella mujer tan elegante, con un gran sombrero que a veces dejaba al descubierto una tez blanca y suave. Una cara que nada tenía que ver con la de sus madres, que eran oscuras, muy curtidas por el sol después de su jornada en el campo. Tan bonito y qué guapa es y
Sí, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que si yo lo estuviera cunando, le cantaría así. A la nanita, a la nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, a la nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, a la nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. En los ojos que tanto me enamora, mi niño precioso y pequeño. Los niños del pueblo eran curiosos. Les encantaba visitar a esta villa en las inmediaciones de aquella casa llena de riqueza. Se embobaban siguiendo los pasos de la bella dama, que casi parecía una princesa. Aquellos pequeños también tenían una gran debilidad. Agazapados, esperaban que el jardín quedara completamente solo para introducirse en aquel jardín. Miraban y susurraban. Que no pasa nada, vamos con cuidado y ya está. Pero entramos todos juntos, ¿vale? Sí, todos juntos. Venga, rápido, que no nos vean. A la de una, a la de dos y a la de tres. La vida transcurría tranquila. Cada vez era más asidua la visita de Marcelo y hacía florecer la felicidad. La mansión cobraba vida. Visitas de miembros de la burguesía, fiestas muy alumbradas, sin censuras y música por doquier. Aprovechaban la azotea para ver el horizonte mientras que la música sonaba, extendiéndose hasta la más pequeña casa de aquel pueblo.
e invitando a los asistentes a bailar y bailar. Los vecinos del pueblo veían que existía algo entre doña Marcela y don Marcelo Cerruti. Un romance que derivó en un apodo a la dama, conociéndola todo el mundo por la Marcela. Sí, en la Marcela. En la Marcela crecía el Jaime. Jaime, aquel pequeño. Con sus risas, con sus alborotos. Lo admiraba y le ofrecía todo su cariño. Magdalena se quedaba horas mirando cómo jugaba o cómo dormía, cómo respiraba. Magdalena quería a Jaime con locura. La vida continúa para Magdalena sin faltar de sufrimiento. Jaime, cumplido los 10 años de edad, enferma, se queda de un agudo dolor. El dolor que le produce la infección del apéndice es tremendo. Asustado, se debilita más y más. La madre lo consuela. Sufre en silencio. Lo calma con su dulce voz. Mientras su hijo agonizaba hasta quedar totalmente postrado y semejarse a una estatua de bronce. Marcelo advierte un problema. Si Wenceslao descubre que su nieto ha fallecido, dejará de enviarle el sustento. Con delicadeza, calma a Magdalena. Con más delicadeza, le expone que su vida se desvanecerá porque su padre dejará de tener esos lazos de mantenimiento. Magdalena, centrada en el asunto, decide admitir la propuesta de Marcelo.
debían ocultar el triste suceso. El joven hombre de confianza seguiría informando al abuelo los detalles del crecimiento de su nieto. Pasaba el tiempo. El abuelo escuchaba admirado las anécdotas que le contaba su hombre de confianza, sin saber la dura realidad. Como siempre, el comerciante sacaba el dinero y lo entregaba para que llegase a manos de su hija. Hasta que un día alguien llegó. Y entre susurros le contó el engaño. Jamás, jamás enviaré el sustento para mi hija. Quedará repudiada por todo. Aquella vida de ensueño de la Marcela se fumó, sin más. Marcelo desaparece misteriosamente, sin saber el motivo. Y Marcela esperaba en vano, día tras día, la visita asidua de su Marcelo. Su vida era incierta, penosa. Gastó hasta la última moneda que le quedaba. Debido a las necesidades económicas, cada vez más acuciantes, decidió vender sus pertenencias. Ornamento a ornamento, mueble a mueble. Vendió las preciosas escaleras, la puerta de entrada, la chimenea de mármol, la marquesina, las verjas de jardín, las rejas de la ventana, hasta las verdaderas obras de arte. La vida seguía maltratando a la bella dama. Incluso para seguir subsistiendo, tuvo que utilizar sus hábiles destrezas en la música, ofreciendo su enseñanza a los hijos de la familia burguesa, que en algunos momentos la habían acribillado con sus críticas y sus desprecios y sus calumnias. Apenas le llegaba para mucho, casi que no tenía ni para comer. Entonces bajaba al pueblo con su canasto, con la esperanza de que un milagro sucediese. En el mercado, con pocas monedas en sus manos, los vendedores se apiedaban de ella. Le recordaban con dulzura, esa dulzura que la caracterizaba, con ese halo de bondad. Así que en la compra dejaban escurrir algunas piezas de pescado, de carne y de fruta, para que tuviese algo más que llevarse a la boca. En la casa, su fiel sirvienta, apenada por ver tanta desgracia y agradecida por el buen trato recibido, se brindó para ayudarla ofreciendo cuanto necesitase. ¿Qué
Doña Magdalena, la Marcela para todos, vivió sus últimos momentos en la indigencia más absoluta. Sus ojos claros como el cielo reflejaban una mirada triste. Con un hilo de voz se preguntaba: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué todo a mí? Experimentó dolor desde pequeña. Afrontó con coraje la vida, penas y alegrías, compartiendo con todos lo más profundo que tenía, su generosidad. Y así, en 1934, con todas sus facultades mentales, debilitada día tras día, en una vivienda desposeída de sus elementos, en la más profunda miseria, la Marcela se iba deslizando hasta la insondable y gélida oscuridad de la noche interminable. Pero la Marcela no se fue. Marcela se quedó aquí, entre estos muros, entre los vecinos, que día a día cuentan cosas de ella. Esa historia no acaba ahí. Su casa y su historia permanece, recordándola muchos años después. Aún entre sus muros surge el arte. Unos entre caballetes, paletas y pinturas, dando pinceladas de color hasta plasmar increíbles imágenes. Otros, con su oído atento, deslizan sus dedos en el teclado del piano o de la guitarra. Y hay quien canta a viva voz para crear bellas melodías. What I do is why yours, my mind. Running you in the kicking me out. Down my head. No, I'm screaming, I'm taking you down. What's going on, a beautiful mind? I'm in your magical mystery life. And I'm so busy, no one hit me, oh, I'll be alright. My hands come in the water, I'm freezing fine. You're crazy and out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curses and your echoes. All your perfect imperfections. If my heart to me, I give my heart to you. If my end is my beginning, the then when I lost and wedding. So again you heart of me, and you can be heart of you. Oh.
allí. Gonzalo. Y aquella que le contó el secreto, Delia. No está aquí porque se ha ido a dormir el que tocaba el piano, Eleuterio. Adri Núñez en el sonido. La narradora ya sabéis quién es. Y luego también darle las gracias a las personas que han estado ahí detrás, Paqui, no sé, hay un montón de gente. Mari.